tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Historias de Nuestra Voz, bienvenidos nuevamente a esta otra emisión. Maestro Alberto, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, maestro Alejandro? Muy buenos días. Emocionado de estar aquí, como ya es costumbre, quincenalmente venimos a nuestras instalaciones Fray Servando Teresa de Mier 135, tercer piso, para Historias en Nuestra Voz, como siempre compartiendo con alumnos de escuelas secundarias técnicas, y el día de hoy nos acompañan dos para fungir como entrevistadores de nuestro invitado. Empezamos por presentar aquí a la guapa dama que está a un lado mío. Ay, muchas gracias, yo me llamo Marisol, mucho gusto. De este lado tenemos a Brandon, mucho gusto. Pues ellos van a ser los encargados de entrevistar a nuestro invitado. Y bueno, antes de iniciar, quiero dar paso a que pase nuestro productor Ricardo Martínez. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿cómo están? Oigan, qué gusto que nos visites por acá. Pues fíjate que primera vez que estoy en este programa de Historias en Nuestra Voz. Y por supuesto, muy contento de tenerlos por acá, como siempre, a nuestros alumnos y a ustedes, profesores. Porque bueno, afortunadamente los números hablan muy, muy, muy bien de ustedes. Y bueno, esperemos que continuemos con este mismo ritmo de programas y por supuesto con este mismo ritmo de contenidos en este programa que se llama Historias en Nuestra Voz. Hoy no estamos en el piso. No. Porque bueno, falló algo por ahí falló. ¿No? Alguien llegó demorado. Exacto, ¿no? Y aparte, ese soy yo. Y aparte de eso, el servicio de lavandería pues no llegó, ¿no? Entonces por eso ahora estamos nuevamente con las sillas. Bueno, el motivo de que yo esté esta mañana en este programa es para darle la más cordial bienvenida a este espacio que es de GEST Media a un nuevo colaborador. Él es Eduardo Andrade y él va a estar prestando sus servicios los próximos 6 meses en este espacio. De verdad, me siento muy contento y por supuesto el equipo de producción de The GEST TV se siente muy contento de tener a un colaborador con una amplia experiencia. Él está estudiando Ciencias de la Comunicación y bueno, los alumnos que nos visitan esta mañana pues van a ser los principales entrevistadores y vamos a conocer un poco más de esta persona que está con nosotros. Y bueno, Eduardo, a nombre de esta dirección general te damos la más cordial bienvenida y esperamos que tu estancia aquí en este espacio sea de mucho aprendizaje y por supuesto que el día de mañana que ya termines tus prácticas profesionales puedas ser un gran profesional de la comunicación. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Llegó demorado y ya se fue. Bueno, pues ya presentaron a nuestro invitado. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. No, gracias. Y bueno, creo que va a ser para ti muy fácil porque van a platicar casi de la misma edad. Casi, ahí nos vamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues ¿quién gusta empezar de nuestros entrevistadores? Bueno, está más. Bueno, antes que nada quiero saber cómo te sientes, o sea, ¿estás nervioso? ¿Qué esperas de la entrevista? ¿Te habían entrevistado antes? Fíjate que sí, me han entrevistado algunas veces, principalmente para saber lo que he estudiado, lo que he llevado a lo largo de mi vida. Y me he mostrado muy relajado, principalmente en confianza con mis entrevistadores, porque pues así se hace una buena comunicación. Y yo creo que se pueden sacar grandes temas de conversación. Bueno, yo ya voy a empezar. ¿Cómo escogiste tu carrera? Bueno, la escogí porque principalmente desde niño me llamaba mucho la atención todo lo que era los medios de comunicación, ¿sabes? Yo escuchaba mucho la radio, a mí me gusta escuchar mucho la radio de niño y dije, bueno, ¿qué se sentirá estar en un foro así de televisión o en una cabina de radio? Y gracias a Kitsania también, me ayudó un poco y a elegir ese tipo de carreras, vocaciones. Y pues ahora estoy en sexto semestre, estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. ¿Y te sientes feliz con tu carrera? O sea, ¿no te arrepientes de ya que, o sea, porque una cosa es como nosotros que estamos a esta edad, apenas estamos como indecisos entre que sí, entre que no y así, y tú ya que estás haciendo las prácticas, o sea, ya estás prácticamente trabajando, o sea, estás en ese proceso, ¿estás a gusto o sientes como que ya te arrepentiste o cómo? No, pues hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Te digo, la vida universitaria sí es bastante difícil, más cuando combinas un poco con el servicio y tu escuela, pero yo digo que mientras tú tengas esa convicción de que te levantas cada día esperando que todo salga mejor, que hagas lo que de verdad te gusta, yo digo que le toma un significado diferente a todo esto.
Entonces, esa sería mi respuesta. Ok. Bueno, yo tengo una muy grande duda. Adelante. Normalmente nosotros acostumbramos a decir, nuestra amistad va para siempre. ¿Es cierto? ¿Las amistades de secundaria siempre se van a llevar? Claro que sí. Fíjate que hasta ahorita, bueno, tengo 21 años y me sigo viendo con mis compañeros de secundaria. La verdad, forjas un lazo de amistad muy, muy importante porque, pues, de la primaria, obviamente sí todavía, me imagino que ustedes tendrán algunos amigos, ¿no? Pero, pues, en la secundaria creces un poco más, convives con diferentes tipos de personas también y créeme que sí, esa amistad se queda para toda la vida. Sí, claro, si la saben respetar y todo eso, la verdad... va a durar. Y cómo, ya tocando, ya que estamos en el tema de secundaria, ¿cómo fue para ti tu paso por secundaria? Empezando desde primero, segundo y tercero, o sea, ¿qué cambios sentiste? ¿Qué gustos cambiaron en ti? O sea, porque uno como que siente, ¿no? Ahora que nosotros estamos en tercero, yo me pongo a pensar y digo, no, pues en primero hacía ciertas cosas, así, cuéntanos cómo fue tu experiencia secundaria. Ah, ok, bueno, mi experiencia en secundaria fue muy, muy divertida, la verdad me la pasé súper bien, conocí a buenos profesores, yo estudié en la secundaria diurna 149, David Alfaro Siqueiros, y la verdad mis maestros eran muy comprensibles, estaban ahí contigo cuando te necesitabas, cuando tú los necesitabas. Y y créeme que sí, o sea, no, nunca fui un estudiante así que digas, a cada rato me sacaban del salón por esto, okay, por esto problemático, no, siempre iba a lo que iba y principalmente a estudiar. Qué bueno. ¿Qué materia era la que no te gustaba? O sea, la que decías, no, ya me toca esta materia, me quiero huir. Como todos te digo, me imagino que tenemos sí. Una, por ejemplo, a ver, ¿cuál sería la tuya? Ay. Maestro de matemáticas, espero no vea esto, pero... Ay, no, de verdad, matemáticas no puedo, o sea, no me gusta ni poquito. Aparte, no le entiendo y pues como que no me gusta. Ajá. Matemáticas, ¿y tú? Ninguna. Ah. ¿Ninguna? ¿Todas te gustan? Sí. Bueno, pues la verdad, sí, había una que la verdad no me gustaba mucho, que era un poco de historia. un poco. Creo que la verdad, es personal, sí. Maestro, entonces... Bueno, yo solo digo. Y hay dos historiadores. Y profesor, lamentablemente. Pero es que a veces las fechas no se me daban, unos nombres no los recordaba. Terminaba confundiendo, no sé, a padre de la patria con un con el descubrimiento de América y así. Entonces. Un revolucionario, porque tienden a confundir mucho la Revolución Mexicana con la independencia. ¿O no, Jacinto? Suelen pasar mucho. Un poco, pero pues, ay, tuve bastantes problemas por ahí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿En qué nivel educativo te gustó más? ¿La secundaria, prepa o ahorita que estás en la universidad? Pues como te digo, hay diferentes etapas para todo eso. En secundaria te enseñan mucho a que te enseñes a explayarte, a descubrir nuevos horizontes aparte de lo que fue la primaria, pues, y te enseñan varias cosas. En la prepa yo digo que estás aplicando un poquito más esos conocimientos. Empiezas a conocer a otro tipo de personas igual. No te van a tocar ahí diferentes amigos de tu edad, sino que puede ser que te toquen personas más grandes, y todo eso, incluso también con el cambio de horario, no sé si ustedes estén en la mañana o en la tarde, ahí también va a ser un cambio brutal. La universidad es donde realmente ya empiezas a enfocarte a lo que va a ser tu mundo laboral. Entonces yo sí les recomiendo, chavos, que piensen ahorita qué es lo que quieren estudiar para irse preparando desde ahorita, enfocándose un poco más ya en la prepa, y ya de lleno, irse con todo en la universidad. ¿Cómo porque en la secundaria estamos en una etapa de cambios, donde a veces no nos soportamos, así. ¿Cómo fue tu relación con las personas en tu secundaria? Ah, pues fíjate que nuestro prefecto, José Luis, ay, ¿cómo te recuerdo? Saludos a José Luis. era una persona que realmente estaba ahí en cada salón cuando siempre había un problema, porque a veces hay algunos niños conflictivos, pero gracias a los prefectos están para hablar y solucionar con el problema de raíz. Entonces, pues casi no había muchos problemas. Te digo, y cuando los había,
Los prefectos se encargaban de darle una solución, practicar, interactuar afectado con el que te afectó. Entonces, no, por eso no. No, no tuviste problema. No. Y ahorita, bueno, no es que yo te diga viejo, ¿verdad? Pero bueno, ya pues sí somos diferentes en la edad. Ajá. ¿Cómo crees que han cambiado las secundarias cuando estabas tú y ahora que ya los tiempos han cambiado muchísimo, aunque no seas tan grande? Pues creo que a mí me tocó todavía una época donde como que los compañeros casi como que llegaban con un poco de timidez los primeros días, e incluso hasta segundo de secundaria era donde ya se empezaban a hablar mejor. Pero ahorita lo que veo, porque tengo un hermano igual, que es casi de su edad, y bueno, ellos ya veo que son más interactivos, uh-huh. En lo que los niños de ahora les interesa mucho diferentes tipos de cosas, ya sea ciencias, deportes, y llegan más expresivos. Claro. Ajá, entonces esa sería como que la respuesta. Ah, ¿cómo fue tu preparación para, por ejemplo, en nuestro caso, ahora que se nos presenta el concurso de COMEPEN y en la universidad? Ahí sí, la verdad como que es un momento ya de presión, porque bueno, ustedes me comentan que van a pasar a tercero. No, estamos en tercero. Ah, ¿están en tercero? Ok. Pues la verdad, desde ahí ya empiezan los problemas, porque pues si a sus papás los pueden apoyar igual con un curso, está bien para estarse preparando, pero si no, ustedes también deben estudiar por su cuenta, apoyarse de sus profesores, para que ellos los orienten, qué temas deben estudiar, porque pues sí, cada vez, como les digo, el mundo laboral es más competitivo y bueno, cada quien, y bueno, muchas personas buscan quizá una escuela donde ustedes quisieran quedarse, entonces deben de prepararse mucho porque ese lugar va a estar muy peleado. Estudien de verdad mucho. ¿Qué recomendación le darías a las personas que quieren tomar tu carrera, lo que tú estás estudiando? O sea, comunicación. ¿Qué les puedes recomendar? Ah, bueno, les recomiendo que ya sea esta carrera o sea otra, la elijan porque de verdad les gusta. Incluso también si sus padres la ejercen o no la ejercen, es cada quien su opinión. Pero, por ejemplo, yo que estudio Ciencias de la Comunicación, me gusta mucho la carrera porque, la verdad, empiezo a tomar otra perspectiva de lo que es la sociedad, ver otro lado de la comunicación que casi muchos no ven. Entonces, la verdad, te preparan bien, te enseñan muchísimas cosas conforme a lo que es. Si les gusta a ustedes la televisión, la radio, la prensa, les va a interesar mucho la carrera porque, de verdad, les enseña mucho. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué lado te gusta más? ¿Ser entrevistado o entrevistar? Y otra más. Uh-huh. ¿Qué te gusta más? ¿La radio o la televisión? Ok, por ese lado me ha tocado muchas veces ser yo el entrevistador. Me gusta mucho cuestionar a las personas, pero también estudiarlas, porque uh-huh. Pues sí, tienes que prepararte para saber qué le vas a preguntar, no le vas a decir esto y esto y esto. Sí, claro. Y ya se perdió. Pero, ¿cuál me dices que era la otra pregunta? ¿Qué te gusta más, la radio o la televisión? Me gustan las dos, pero me inclinaría un poco más por lo que es la televisión, porque es muy interesante ver lo que proyecta una televisión a la sociedad. Por ejemplo, ahorita lo que fue el sismo, uh-huh. De hecho ayer fue el simulacro. La verdad, los medios de comunicación tuvieron mucho que ver ahí, en especial lo que fue la televisión. Incluso, bueno, no discrimina también a la radio, pero la radio también estuvo ahí presente. Pero había transmisiones de 24 horas donde la televisión nos tenía con programas informativos para saber qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, por ese lado, de informar a la sociedad desde ese ámbito, me gusta un poco más la televisión. Oye, Eduardo, uh-huh. Ya como comunicador en ciernes, ¿hasta dónde debe entrar la ética en un comunicador? ¿Hasta dónde debe entrar porque la ética? Porque mencionas ahorita lo del sismo, y a lo mejor yo, si soy un damnificado, pues lo que menos me gustaría es que me estés filmando. Exacto. Pero ahí, tú tienes que informar. Claro, ahí sí es una batalla conflictiva que a veces nosotros tenemos, porque como usted lo dice, luego nos recomiendan, bueno, nos dicen que vayamos a cubrir la nota. Ok, vamos, pero hay otra cara diferente a la cámara que no ve las personas,
donde la verdad están sufriendo o está, por ejemplo, una persona tirada. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que respetar eso, antes de eso respetar a la persona, ver si se puede sacar la nota. Y bueno, ese sería mi caso, porque hay otros tipos de periodistas, pero sería mi propia respuesta. Yo respeto mucho lo que está pasando, y si no me pudieran dar la nota, pues respeto, y ¿sabes qué? Mejor voy a buscar otra opción, pero pues de que se saca la nota, se tiene que sacar. ¿Qué tan importante crees que es la voz en el radio y en lo que tú haces? Porque tú comunicas a las personas. ¿Qué, ¿qué tan importante crees que es la voz en tu trabajo? Es muy importante porque a veces te pueden reconocer por la voz. Por ejemplo, ustedes conocen al señor Enrique Bermúdez de La Seda. Es el famoso El Perro. Claro. ¿Quién no conoce esa voz, no? Sí. Esa adicción. Esa que adicción. Tanto. Ajá, para toda la afición futbolera. Bueno, es una voz que de inmediato te la pone y la reconoces como tirititito, bombazo, todo eso. Sí, eso es por eso muy, muy importante, porque la gente te empieza a reconocer y te empieza a calificar como, ah, ok, esta persona le gusta hablar de esto, me gusta el tono de voz, me gusta esa emoción que transmite. Por eso es muy importante tu voz, la tienes que modular, la tienes que ir preparando, que es algo que la carrera te van enseñando también. Oye, ahorita que mencionabas al señor Enrique Bermúdez de la Serna, uh-huh. ¿Hasta dónde, por la fama, por un lugar, puedo sacrificar el lenguaje y transformar una palabra y decirla mal con tal de crear mi estilo? Bueno, ahí yo digo que de igual cada quien va a depender de lo que esté hablando, pero como comunicador tienes un compromiso que es hablar bien y respetar el lenguaje. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí si te llegas a ir a una palabra, la verdad tienes que tener como que esa habilidad que obviamente te enseñan en lo que es la formación para tratar de componer. O sea, si por ejemplo mencionaste mal, ¿cómo se diría? Un apellido o un cargo de algún funcionario, puedes pedir una disculpa y rectificarlo. Pero pues ahí el estilo varía, ¿eh? ¿Te gustaría ser reconocido por tu voz, aunque la gente no te pueda ver? O sea, por ejemplo, que te escuchen en el radio y decir, ah, es él, así, ¿te gustaría ser reconocido? Sí, claro, pues te digo, te da una identidad y las personas te empiezan ya a identificar por eso, aunque no te ven, por ejemplo, en radio, aunque no te ven, pero te escuchan. Entonces, la persona que encienda la radio y lo encienda a tal hora, de decir, ah, por ejemplo, puede ser afuera de mi casa, ahí está Eduardo Andrade. Eduardo, siento que nuestra mayor audiencia son jóvenes adolescentes y que a lo mejor están en el proceso de decisión de elección de carrera. ¿Qué habilidades o capacidades se necesita para poder estudiar comunicación? ¿Se nace o es todo un proceso de que, bueno, ya en la prepa me decidí, primero estaba como para ser maestro, pero después ya se me ocurrió ser comunicador? ¿Se nace o es todo un proceso? ¿Qué habilidades se necesita para esta carrera? Ok, bueno, yo siempre he tenido la filosofía de que nadie nace aprendiendo a hacer ya algo, sino que conforme la vida te va enseñando y tú vas aprendiendo algo de cada quien, vas jalando algo. Entonces, me han enseñado todo eso, tienes un comunicador, debe ser hábil. Al momento de estar hablando, debe de ser muy introvertido, estar siempre preguntándose el porqué de las cosas, ¿sabes? Entonces, por esas características, yo diría introvertido, suspicaz también, y muy, muy, que sea muy amante de la lectura, ¿sabes? Todo eso. Bueno, te lo pregunto porque, bueno, quiero hacer un comentario, digo, yo no tengo experiencia en comunicación, me costó mucho trabajo, digo, le agradezco mucho al maestro Alberto Ábrego y aquí al espacio de GES TV, porque bueno, yo soy maestro de historia y en inmiscuirme en los medios de comunicación como la radio y la televisión, en un principio me costó demasiado trabajo. Primero la seguridad, ¿no? El
que te pone nervioso frente a la cámara, que te está viendo alguien, digo, aquí nada más es el camarógrafo, pero pues en otras instancias pues es todo un foro, ¿no? Gente te ve o sí. En vivo, cuando son los programas en vivo. Entonces, te lo pregunto porque, bueno, a mí sí me costó mucho trabajo y digo, los niños tampoco me van a dejar mentir, es un poco complicado, ¿verdad? Brandon. Perdón. Pero bueno, gracias por compartir, bueno, tu experiencia y maestro. Bueno, pues casi estamos llegando al final de nuestro programa, Eduardo. Yo te agradezco, te damos nuevamente la bienvenida ya aquí en un programa, Historias en Nuestra Voz, el mejor programa de DGSTV. ¿Qué les puedo yo decir, verdad? Claro. Sobre todo porque siempre hemos tenido la inquietud desde ya hace varios años que sean los niños los que trabajan. No los estamos explotando, pero que sean ellos los que tienen, que tengan la oportunidad de platicar con los invitados, de entrevistarlos, de satisfacer su curiosidad. Y pues poner en práctica todas las habilidades que llevan a cabo, particularmente la asignatura de español, pero con los conocimientos de las diversas asignaturas que se imparten en secundarias técnicas. Empecemos con las guapas. Marisol, ¿algún mensaje, saludo que quieras mandarle al novio? No tengo. Así que, no es cierto. Bueno, pues yo quiero darle muchas gracias a los maestros aquí presentes, también a ti, porque pues... te estás dejando entrevistarte, porque yo digo que este es un espacio muy padre porque no jugamos a ser grandes y siento que también nos ayuda como a saber qué carrera elegir. Por ejemplo, a mí cuando estuvimos en ahorita que estoy me gusta hacer esto, ¿me entiendes? Entonces eso a muchos alumnos que vienen, estudiantes, pues nos puede ayudar a saber lo que realmente queremos, y es un espacio educativo, o sea, que nos divertimos y aprendemos, y eso es algo muy padre, un proyecto muy enriquecedor. Es la emoción. El trabalenguas. Brandon, ¿algún saludo? No. ¿A nadie? ¿Tampoco? ¿A nadie? Bueno, ahí sí sabemos, dijo, ¿eh? Dijo que sin novio. ¿Estás seguro? Sí. Yo dije sin novio. No sin novio. ¿Entonces le puedo mencionar a mi novio? Sí, de hecho, pues, estuvo por aquí el ciclo pasado también. Adelante, aquí tienes las cámaras. Un saludo a mi mamá. Y a mi novia. Bueno, yo antes que nada quisiera darle gracias a los maestros aquí presentes y a la producción por darnos esta oportunidad. Creo que es una nueva forma que nos ayudará, como mi compañero lo dijo, a forjarnos y a saber sobre qué carreras queremos escoger y el ambiente que se, como nos platicó, que se siente en todos los niveles educativos. Bueno. Pues muchas gracias. Antes de que se despide el maestro Alejandro, porque ahora te toca despedirte a ti. Yo quiero aprovechar para los goles, ¿verdad? Siempre los goles, que nos escuchen, que nos vean, que nos sintonicen, bajen los videos desde YouTube, denle like, muy importante, claro. Compártanlos. Este es Historias en Nuestra Voz. Los invitamos también, en un ratito más va a estar por aquí el maestro Alejandro Sevilla con Escudriñando la Historia. ¿Cuál es el tema, maestro Alejandro? El tema es el primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, y ver todo el proceso de conquista y consolidación. Perfecto, la próxima semana estaremos con Art de Gest, donde vamos a tener por aquí una interesante clase de actuación. Vamos a ver si le entramos, ¿no? Con los niños a la clase de actuación. O hacemos como que le entramos, entonces ya estamos actuando como que sí, pero no. Y por el otro lado, pues jugando en español con contenidos de la asignatura, justamente de español, enfocados a conocer lo que es el proceso COMIPEMS, que nos faltan unos mesecitos, pero hay que irnos preparando. Y en radio, porque también estamos en DGES Radio, los invitamos a que escuchen Esto Espacio. De hecho, están aquí los padrinos el día de hoy, Marisol y Brandon, donde estuvieron unidas con nosotros la Escuela Técnica 31, la 89 y la 110. Así que escuchen toda nuestra programación, toda es educativa, todo es con un gran espíritu y ánimo de que los jóvenes aprendan, de que los jóvenes se entusiasmen, se empapen de lo que es el aprendizaje de las diversas asignaturas. Y bueno, Eduardo, antes de preguntarte si quieres mandar algún saludo, porque sí también se vale. Gracias. ¿Qué le dirías a todos aquellos jóvenes que nos gusta, ya me incluí como joven, ¿verdad? Que nos gusta la comunicación, que quieren hablar, que quieren expresar, que tenemos que aprender a hacerlo, pero aquellos que decidan irse por esa carrera, ¿qué consejo les darías?
pues que de verdad aprendan a buscar como que su vocación, pero les recomiendo mucho, como les comenté, esta carrera. Es muy interesante, estás diferente, no estás solamente en un espacio que te asignen, sino que vas a estar en diferentes ramas de trabajo. Puedes, como les dije, puedes estar en radio, televisión, o prensa, o diferente, o una empresa que se dedica a la comunicación. Ustedes deben de encontrar ese estilo que ustedes quieren, y la verdad, una voz propia, les recomiendo mucho la carrera. ¿Algún saludo? Para toda la producción que está conmigo, y para productor Ricardo Martínez. Ok, bueno, pues por mi parte es todo, los dejo en despedida de Macho Alejandro Sevilla. Mi nombre es Alberto Ábrego, nos vemos la próxima semana. Nuevamente, bienvenido. Gracias. Eduardo, y esta es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salvador Cuevas en colaboración con las Escuelas Secundarias Técnicas Hermanas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.